Hola, ¿qué tal? Sanura aquí con otro video. Esta vez un poco diferente. Básicamente lo que queremos hacer es traer información sobre el nuevo Smash, la información que se va poniendo en la página oficial de Smash Brothers. El link lo encontrarán en la descripción por si ustedes mismos lo quieren ver. Cada día durante la semana, de lunes a viernes, estarán publicando una nueva información. Y nosotros lo que vamos a hacer es, al final de cada semana, ya sea viernes o sábado, haremos el video recopilando toda esta información y comentando lo que pensamos. Y bueno, en esta ocasión estoy con JJ. Hola amiguitos, me gusta jugar Smash. Y bueno, el formato que vamos a estar agarrando es que una semana va a ser en este canal, en mi canal, y la otra semana va a ser en el canal de JJ. El link lo encontrarán en la descripción del video también, link para el canal de JJ. Así es, yo desde ahorita, de aquí al 7-12, o sea hasta el 7 de diciembre, vamos a ir recopilando gente que también le interese para cuando salga el juego. ¡Pum! No sé cómo lo voy a hacer, pero o mi novia sale conmigo o a ver cómo le hago. Pero de día uno yo quiero un video de Smash en mi canal. Pues las primeras noticias, creo que la mayoría de que estén viendo este video ya las va a conocer porque son las importantes, las que salieron en el mero día. Y bueno, lo primero es el día martes, creo que fue el día del directo. Creo que sí, se me hace que sí. Ok, sí, día martes, ahí anunciaron de que pues el juego saldrá a la venta el día 7 de diciembre. Del 2018, o sea, este año ya hay Smash. Que yo me imagino que también lo pusieron fecha lejana para no retrasarlo más. Sí. Sí, porque ahorita ya parece como si ya estuviera pues, prácticamente listo para salir, pero obviamente están arreglando muchas cositas, muchos detalles. Sí, también tienen que prepararnos, pues quién sabe, pero yo sí me espero que este juego va a tener un modo historia. ¿Será? ¿Ya ves que Sakurai no le agrada que publiquen su modo historia en internet? ¿En serio? ¿Sí? No sabía. Supuestamente por eso el Smash 4 no tuvo. No creo que sea por eso. Yo digo que sí lo va a tener, o sea, a cómo va este juego que viene siendo lo mejor de cada entrega. Uh-huh. Yo creo que, aparte el nombre lo dice, o sea, Ultimate, están poniendo todos los personajes, están tomando todo lo viejo, todo lo que ha venido antes, que le ha gustado a los fans. Yo creo que sí debería tener un modo historia. Como el Subspace Emissary. Pero bueno, a ver, sigamos. Ahorita todo va a ser de la misma fecha, del día martes. Luego está el tráiler de Everyone is Here. Uh-huh, es, o sea, el trailer todos que mostraron en el E3, donde te ponen el numerito de cada uno a un lado. Así es. Literalmente, cuando salió Snake y pusieron el Everyone is Here, es como que, wow, ¿es en serio? Y ya luego empezaron a salir Pichu, Young Link, y es como que los que pensábamos que ya esos ya estaban muertos. Sí, que ya no iban a salir jamás. Luego fue la noticia, pues creo que más impactante también, que es Ridley. Appearing Screech, el video de Appearing Screech, que es el video donde muestran por primera vez a Ridley. ¿Y qué tal? ¿Te impresionó ese video? La verdad es que sí, porque yo tenía en la cabeza que iban, no sé, o sea, no me esperaba, la verdad, a Ridley o Ridley, como sé que se pronuncie. No me lo esperaba, pero para nada, o sea, la verdad yo ahí tengo la reacción en mi canal y la verdad yo pensé que era otro personaje totalmente diferente. Y me siento muy estúpido al saber quién fue en realidad. Pero pues la verdad sí me impresionó porque es que sí es muy grande, ¿no? Sí. Y como que intentar adaptarlo también es como que raro. Pero y aparte de así como lo mostraron en el E3, pues también está bastante, digamos que es como un Ganondorf. O sea, muy grande, muy como que te lo comes a combos, pero si te pega, te toca, te sopla, lo que sea. Ah, sí, te hace un montón de daño. Es un daño. Sí, de increíble. Hecho, el sweet spot de su cola te hace 50 daño, creo. Sí, y aparte te deja como que noqueado. O sea, si te pega esa cosa, date por muerto. Sí, o sea, está bien poderoso ese. Pero bueno, es muy lento su ataque. Sí, es lo que te digo, es como un Ganondorf, un Bowser. Uh-huh. O sea, es lento, pero si te toca, uff. Sí, exactamente. Igual a mí me sorprendió demasiado la noticia. Fue como que no creo que lo puedan poner porque es demasiado grande. O sea, Sakurai lo dijo muchas veces. Y pues bueno, lo que hicieron fue minimizarlo porque sí, o sea, originalmente sí es el doble de grande de Samus. Y Samus mide creo que 2 metros con el traje, 1.85 sin el traje.
Entonces, sí, o sea, es para que entiendas lo grande que es Ridley. Son como unos 4 metros de personaje, pero bueno, ajá, todo es posible. O sea, simplemente lo hicieron mini y ya. O sea, aún así es más grande que Samus, pero ya no tanto. Sí, ya es de que pues, un poquillo, no es ni un metro lo que le saca. Sí, así es. Ya está para Smash. Ah, por cierto, durante el tráiler creo que apareció una parte en donde aparece Metal Ridley. Y se me hace raro porque, como dices, durante el Treehouse mostraron todos los skins, todos los colores de Ridley, y en ninguno aparecía Metal Ridley. Entonces se me hace muy raro que en el tráiler sí apareciera y que luego ya no. Y tú dices, ah, bueno, puede ser que no sea Ridley como personaje jugable, sino que sea Ridley de uno de los mundos. Pero no, porque el mundo donde está creo que es de Fire Emblem, entonces... Sí, de hecho, es de Fire Emblem, sí. Entonces, sí es Ridley jugable, sí debe haber un Ridley metálico, quién sabe qué onda por ahí. Pues no creo que se les haya escapado, a lo mejor iba a haber más de 8 slots, pero como era un demo, pusieron nada más lo normal. Exactamente, sí, es muy probable. Porque también tenemos a Link, que va a tener su Link de héroe, el verde de toda la vida. Ajá. Así como también va a tener el de Breath of the Wild. Y yo me imagino que como es diferente, a lo mejor el Link tiene más de 8 espacios. Sí, o sea, así como, 8 como con Wario, que tiene su modo normal de Wario y su modo motociclista, ¿no? Ándale. Y cada uno tiene diferentes colores. Hoy les ponen... Es que como Ridley ya mostraron 8, yo apunto más a que si va a ser como tipo skin, pues yo me imagino unos 16 slots. Holy shit. Es un chingo. Pues sí, pero pues estás hablando de que son un Ridley normal y un Ridley con... Bueno, un Metal Ridley con otros skins diferentes. Sí, eso sí. A ver, pues bueno, vamos a seguir. Mismo día, pues pusieron video de cómo son los nuevos movimientos de cada uno de los personajes. Que creo que se lo mostraron justamente antes de Ridley. O sea, primero mostraron el tráiler de todos y luego los nuevos movimientos y todo eso. Y las nuevas mecánicas, como el... Nuevo Link. El Air Dodge direccional. Ah, sí, también, el Air Dodge. Que despertó muchas... intriga sobre si hay Wave Dash, que parece ser que no, pero pues quién sabe, a lo mejor y se puede hacer de una manera diferente. Sí, supondría yo, porque supondría que tienes que saltar y hacer la esquivar, ¿no? Sí, y así empezar a hacer Wave Dash. Pero... Como en... Yo sí me acuerdo que como hubo, creo que 4 o 3 de Melee en el Invitacional, dijeron que no había, pero yo vi un GIF que si lo encuentro te lo voy a pasar, de un Inkling haciendo un Wave Dash. Así que yo, puede ser que a lo mejor sí se pueda hacer, pero de otra manera. O el video estaba editado, no sé. La verdad es que sí es un juego que siento que va a traer muchas sorpresas hasta que salga. Sí, vamos a ver qué tal. Digo, y de todas maneras, si hay algo que no quieren que salga, o sea, si hay algo que no quieren que esté presente en el juego, de todas maneras ya lo pueden parchar después, así que no hay tanto problema por ello. Va a ser igual que el Smash 4, cuando, no sé, si un personaje está muy roto o lo que sea, en cualquier momento una actualización y adiós popo, o sea, le pueden arreglar todo, aunque el juego ya haya salido, tú lo compres día 1, el día que sea, no es como antes de que te compraste el Ocarina el día que salió y tienes tus cánticos satánicos y luego después tienen que sacar más copias para como que quitar eso. Sí, ya sí. Ya es de que no, ahora se actualizan y ya es para todos. Sí, así es. O sea, no es como. No creo en cuál de los Smash que igual, de que había un personaje que era súper roto y que todo el mundo lo usaba y ya, ese era el único personaje, ese era el meta. Y listo. Ah, pues en Brawl con Meta Knight. Ah, exactamente, en Meta Knight. Sí, ese era el único meta y listo. Sí. Ya, no había de otra. Yo, de hecho, pues sí lo hicieron con el 4. Yo me acuerdo que nerfearon a Sheik. A Luigi y a Bayonetta, pero Bayonetta pues parece que no la tocaron nada. Sí, de hecho igual antes de que saliera el Smash 4 para Wii U, cuando nada estaba para 3DS, nerfearon a Bowser porque igual creo que su hacia abajo y B era muy poderoso y destruía un escudo 100% seguro. Aunque salga, lo pueden parchear si es que no lo quieren. Sí, ahorita ya es más adaptable todo. Yo dudo que si esté
lo parchen. O sea, un wave dash, siento que, pues no sé, igual le da más agilidad, más velocidad, más... Ajá, sí, esa sería una mecánica como para los más avanzados, ¿no? Uh-huh, y pues sí. Para los que no sean avanzados, pues X, pues bueno, a ver, vamos a seguir. Luego, lanzamiento de la página oficial, que es lo que estamos viendo precisamente. Uh-huh. Luego, la música, que en el momento que lo lanzaron, creo que nada más habían tres, además de el oficial, la música oficial de Smash. Uh-huh. El tema principal. Ajá, el tema principal. Ojo, ahí dice que es la versión de E3. Eso quiere decir que puede haber cambios para la versión final. Uh-huh. Y más porque he escuchado que algunos están quejando de que no, pues eso no me motiva a pelear y no sé qué. Pues bueno, no se preocupen, no es versión final. Puede ser que le hagan unas variaciones y bueno. Pero aún así, va a ser algo parecido. Sí, lo más probable es que sí tenga que ser algo parecido. Sí. Y bueno, las otras tres que habían eran Brinstar Depths de Metroid, Vega Stage de Street Fighter y el main team de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y ahí de hecho pues las puedes escuchar completas si vas a la página, están completas. No son de que un preview de 30 segundos, es toda la canción. Uh-huh, exactamente. Siento que con la de Metroid está un poco como muy metal. No Ándale, sé. Sí, muy metalizada. Sí. De hecho, siento como si se hubieran ido a YouTube y hubieran buscado Brinstar Depths Remix Metal y listo. Vamos a seguir con lo demás. Luego dice, pues lo de los amigos, que todos los amigos del anterior Smash van a ser compatibles. Y no nada más eso, sino que también van a aparecer dos nuevos amigos, que son los dos nuevos personajes. Que son el Inkling y Ridley. Uh-huh. Por fin voy a tener la pareja para mi amiibo de Samus. Ya voy a tener a Ridley. ¿Samus o Samus sin traje? Samus normal. Samus no tienes Samus. ¿No tienes a Zero Suit? No, no tengo Zero Suit Samus. Seguimos en el mismo día. Pues el anuncio de que volverán los controles de GameCube. Creo que eso no era ninguna sorpresa. Obviamente, como es un juego competitivo, teníamos que tener el control de GameCube, que es el estándar, ¿no? De hecho, lo chido es, para quien de hecho no sepa, y los que se gastaron el dineral que costaba el adaptador original para controles de cubo para Wii U, ese mismo adaptador funciona para Switch y es para todos los juegos. Y eso es hermoso. Oh, muy bien. Sí, porque la entrada era de USB, ¿verdad? USB. Sí. Pues sí. Lo único gacho del original es que creo que no se pudo usar en la computadora. Uh-huh. Y para Wii U nada más funcionaba para Smash, o sea, era bastante inútil. Y cuando salió el Switch, es como que bueno, los que vendieron su Wii U para comprar el Switch, pero se quedaron con eso porque es de Smash y así. Uh-huh. Pues digamos que ya le pueden dar una utilidad. Un buen uso. Sí, porque antes la verdad es que sí estaba muy muy cacas, que nada más era para Smash y sí, estaba bien carote. Entonces se puede usar también para Mario Kart y para los más juegos. Sí, ahorita sí, para Switch sí. Ah, muy bien, está perfecto. De hecho se puede hasta con los juegos indies de la eShop. Oh, genial, ahí lo configuras como tú quieras, me imagino. Creo que no, ahí le tienes que ir picando los botones. Ah, y ver qué onda. Para ver cuál es cuál. Bueno, pero por lo menos ya tienes un control. Sí, por lo menos jala. Está chido para los que, como yo, no les gusta prestar sus Joy-Cons. Así cuando viene alguien es de que, pues toma el control. Toma el control. Sí, de hecho. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, esto nos vamos a saltear. Luego ya tenemos los trailers oficiales. El primero fue el de Inkling, ese mismo día. Uh-huh. De hecho, todos estos trailers ya están disponibles para todos los personajes que ya estén. Desde Mario, que es el número 1, hasta Ridley, que es el número 65, ya están todos. Pero de todas maneras, la página los va a ir poniendo de a uno en uno. O sea, nada más recordándote de que así el tráiler de este, el tráiler de este, el tráiler de este. Sí, o sea, tú ya los puedes ver todos. Si sí. Tú quieres, ahí creo que ya están hasta en una lista de reproducción, que va del 1 al 65, tal cual. Y pues es como normal, ¿no? Son como mini combos que te puedes aventar con los personajes. Uh-huh, sí, los trailers duran como 20, 25 segundos. Sí, entonces no duran nada, o sea, te los avientas todos como en, no sé, 10, 15 minutos. Pues sí. Luego tenemos, ahora sí, ya,
ya nos salimos del martes, ya estamos en miércoles. No. Este, el primer objeto, que son las hermanas Squid, que básicamente son un trofeo, una Assist Trophy. Y lo que hacen es que la cámara se va a ir acercando hacia ellas, hacia su estadio, ¿cómo se dice? Sí, hacia donde están ahí paradas. Sí, hacia donde están haciendo su show. Y bueno, este, aunque crean que nada más se está acercando la cámara y que ustedes pueden seguir peleando como si nada en las afueras, no, en realidad la zona de muerte sí se está acercando también. Entonces, si te alejas mucho, te vas a morir. Eso está bien chido, la neta cuando lo anunciaron dije, madre, eso está con madre. Porque va a ser una pelea por sí, por ver quién se queda en el centro. Sí, y pues así está es. El poder de los grabs cuando estés ya muy, muy, muy cercano. Ajá, es sí. De que nada más con que agarres a uno, sáquese. Y lo matas bien rápido, sí. Sí, eso va a ser muy, muy chido. Eso sí me gustó mucho. Pues a ver qué tal. Luego tenemos... no, esto lo vamos a saltar también. Luego tenemos el video de Ridley. Igual, lo mismo, todos están ya disponibles. Y luego ya el siguiente día, el jueves, el último día de la E3 para Nintendo, este, un nuevo objeto, anillo estelar. Toca la estrella y tu combatiente saldrá disparado a gran velocidad. Colócala con astucia, este objeto te proporcionará un fenomenal ataque. Y bueno, por lo que se vio en la Treehouse, básicamente, si tú estás del lado derecho y lo tiras hacia la izquierda, el anillo va a apuntar hacia la derecha, o sea, se te va a lanzar hacia la derecha, de regreso hacia donde, desde donde se tiró. Entonces, básicamente la estrategia es ponerlo justamente en la cornisa. El problema es ponerlo bien, porque para ponerlo bien tienes que saltar la cornisa, tirarlo hacia la cornisa y luego tú tratar de regresar. Entonces, es un poco difícil de usarlo. Pero bueno, ahí se pueden hacer unos cuantos combos. Creo que Pikachu es el mejor para ponerlo, ya que pues Pikachu tiene su ataque rápido, que puedes direccionarlo. Entonces puedes hacerlo hacia arriba y luego hacia un lado y ya te salvas de tu propia estrella. Pues de hecho, en el tráiler de Jigglypuff hay un combo con esa cosa. Y está bien hermoso. ¿Ah, sí? ¿Y no lo has visto? No, no vi el de Jigglypuff. Creo que Jigglypuff lo empuja con un... con un ataque frontal hacia enfrente, o sea, con las patitas, nada más que las lo empuja hacia adentro, y ya ves que como que se tarda poquito, o sea, no se tarda que 100 años, sino como que son como 1 o 2 segundos los que están adentro y te vuelve a sacar. Sí. Bueno, lo mete, y cuando lo saca, le hace un rest tan delicioso. De hecho, esa cosa es de Mario Galaxy, ¿no? Sí, es de Mario Galaxy. ¿Eso será un Mario Galaxy 3? Están poniendo para Mario Galaxy 3. Pues a ver, vamos a continuar. Luego el mismo día, el jueves, el tráiler de Daisy, que es un nuevo personaje Echo, o bueno, para los amigos, los clones. La forma bonita de decir clones. Este, pero sí, todos los personajes Echos están representados, al lado de su número tienen una Epsilon para representar su Echo. Y bueno, básicamente son exactamente lo mismo que los personajes originales. O sea, en este caso Daisy es lo mismo que Peach, nada más que va a tener una pequeña diferencia, como por ejemplo Lucina tiene que su espada es hace el mismo daño en toda su espada, mientras que Mart hace más daño en la punta que en lo del resto de la espada. Eso es lo único de diferencia de los Echos, pero en sí se mueven exactamente igual. Sí, se hace cuenta que es como un skin. Ah, exactamente. Es un skin, pero que tiene un valor agregado. Algo sí, un poquito diferente. Tiene su voz y tiene todo, o sea. Y su render y todo el asunto. Ajá, exactamente. Pero bueno, a ver, vamos a seguir. Luego el día 15, el viernes, pues nada más ponen que el ganador del invitacional fue Cero de Chile. Qué raro. Ah, bueno, siempre gana. Hasta Papi Sakurai le dijo que era demasiado bueno. Yo ahí me hubiera mojado si me hubieran dicho eso a mí. Mira esa cosita toda hermosa. Luego en el último día, digo, el mismo día, este, como última submisión de la primera semana, es Bullpix Alola, el Bullpix de hielo. Creo que antes había un Bullpix o no, ¿verdad? ¿Nunca hubo un Bullpix en el Smash? Como Pokémon, creo que no. ¿No? Ah, ok.
Es que me acuerdo de uno de fuego que tiraba nada más una bolita de fuego al suelo y como que se incendiaba. Pero sí, no recuerdo quién era. Pero bueno, ahora Bullpix simplemente tira una bolita de fuego y si a quien le dé, se congela. Bolita de hielo, ¿no? Sí, pues bueno, es un nuevo Pokémon, simplemente. Sí, de los de Alola. Es un Bullpix forma Alola. Pero está todo hermoso, míralo, aprécialo, ámalo. Que ahora en Pokémon GO también ya está disponible. ¿Ah, sí? Sí. Hora de regresar a Pokémon GO. Tal vez. Sí, pero no salen huevos de 7 kilómetros. Ah, nada más salen huevos. Sí. Y solamente si te los mandan tus amigos. No, pues ya valió. Pues bueno, a ver, la segunda semana, porque esta vez vamos a abarcar dos semanas debido a que pues, no hicimos el análisis de la primera semana. A ver, lo primero de la segunda semana es nada más y nada menos que el hombre, el único, Mario. Digo, es muy raro que aparezca, ¿verdad? Sí, es qué raro, muy raro. Nadie se lo hubiera esperado. Sí, la verdad es que no, nunca esperaríamos que metieran en el Smash a Mario. Sí, la neta, yo pensé que hasta lo iban a sacar, dije, no, ¿para qué lo ponen? O sea, sería relevante para Nintendo. Sí, pero bueno, la verdad es que me impresionó que no le cambiaran los movimientos, porque yo pensé que le iban a poner cosas del Odyssey. Yo también, yo pensé que iba a tener un moveset nuevo para usar a Capi. Ajá, exactamente, o sea, pensé que iban a, por lo menos 2-3 ataques que fueran nuevos. Con Capi, pues hubiera estado muy delicioso que el B hacia un lado hubiera sido lanzar a Capi. Ajá, exactamente. Eso hubiera estado hermoso. El problema es, ¿qué era lo que hubiera hecho? ¿Nada más un golpecito ya? O... Sí, yo creo que el problema es que, pues, ¿cómo vas a controlar a tu oponente? Sí, exactamente. Yo creo que esa fue la razón por la que dijeron, pues, no. Porque sería, no sé, controlar al otro y pues, tirarlo, yo creo. Y ya. Y tú por mientras como si nada ahí parado, ¿no? Sí, como si nada. Entonces yo creo que por eso han de haber optado por decir, pues mismo moveset y que Capi aparezca de vez en cuando en uno que otro ataque. Ajá, y ya. Que bueno, de todos modos está su traje de bodas y el de Mario Maker. Exactamente, sí. Nuevos skins para Mario. Es. It's something. Pues sí. Pero bueno, entonces ahí ya confirmamos de que sí van a haber skins, o sea que no nada van a ser de colores diferentes, sino que sí van a haber skins. Sí, es. Y no nada más para Mario, no. Espero que Samus tenga diferentes trajes, que no nada más sean los colores, que sean diferentes trajes realmente. Que sean de verdad los trajes. Sí. ¿No te gustaría que estuviera Dark Samus? Pues nada más con que cambien el traje, o sea que sus sombreras tuvieran pues, las piedritas como los diamantes. Sí, pues sí, lo de Faison. Y ya, con eso ya digo, bueno, ya está, estamos, listo. Eso sí. Pero sí, de hecho, podría ser bastante, pues, como debería ser, que pues te pongan los trajes. Sí. Tal cual, no simplemente como que se basen en ellos para los colores. Ajá, exactamente. Sí, pues ya con Mario. Con lo que pusieron ya oficialmente de que sí va a tener el traje de Mario Maker y de bodas, pues prácticamente ya nos están confirmando de que sí van a haber skins diferentes. Ahora, algo que posiblemente hagan, porque se me hizo muy raro que en el Treehouse nada más enseñaron colores. Entonces, sí. Posiblemente lo que haga Nintendo es, en lugar de vendernos ya personajes, desde un principio ya nos dará todos los mundos y todo. Y vendernos skins. Que la verdad estaría mejor, porque así ya tú puedes elegir lo que tú quieres realmente. Así tú dices, no, pues yo soy free to play, no quiero nada. Entonces ya, así juego. Pero ya si te gusta un traje, pues ahí sí, de que no, pues me lo compro sí o sí. Yo, por ejemplo, pues me compraría sí o sí todos los trajes de Samus. De ley. Y también Metarril, ese sí, de ley. Puede ser. Yo lo dudaría un poquito, pero bueno, no, puede ser. Pues. Sí, pues es que ya con eso ya nadie se quejaría de que, me estás vendiendo contenido que es exclusivo y no sé qué. Uh-huh. O sea, personajes y no puedo jugar bien porque no tengo a todos y bla, bla, bla. Sino que ya, ok, eso ya es opcional, ya es parte tuya. Pues como puede League ser. Of Legends, que nada más te venden los skins y ya. Ándale. Puede ser.
Pero yo siento que igual los DLCs le van a dar mucha vida tanto, o sea, con personajes. No creo que no pongan. Yo siento que igual y te anuncian personaje y un skin para algún otro que ya esté ahí. Sí, posiblemente. Pero siento que ya eso lo harían ya en el muy futuro. O sea, ya que ya tenga el juego como un año, ya ahora sí, bueno, ahora sí empecemos a pensar en más personajes. Puede ser que sí. Pues bueno, a ver, siguiente, se fue el lunes. Martes, Battlefield, el campo de batalla, el clásico campo de batalla. Pero esta vez está hermoso. Así es. De hecho, mucha gente se confundió, yo me incluyo, que yo pensé que era Final Destination, no Battlefield. Final, como muchas de las peleas que hicieron en el Treehouse fueron ahí, ¿ah? Pensé que era Final Destination, pero no, sí es cierto, ahí dice Battlefield, olvídalo. Sí, lo que sí hay que comentar es que ahora ya todos los mundos van a tener tanto su versión de Final Destination como su versión de Battlefield. Todos los mundos. Está bien hermoso también. Sí, está perfecto. Ya, todos los states son legales, bye. Así es. Sí, eso principalmente es como para la música, ¿no? Por si te gusta alguna música de algún lugar. Sí. Listo, perfecto, puede ser legal y con tu música, ya. Pero bueno, a ver. Vamos al siguiente del mismo día martes, creo que es. Agujero negro. Este ítem no sé si ya había salido en algún otro juego, o sea, en Smash no. Pero en algún otro juego, ¿no? ¿Había salido? O sea, que si es sacado de algún otro juego. Ajá, sí. Porque no lo recuerdo de ningún juego. Pues no, a mí tampoco me suena. Pues si alguien que esté viendo este video sabe de dónde sale, por favor déjenlo en los comentarios. Y bueno, lo que hace es su poderoso campo gravitatorio atrae a los combatientes hacia él. Si alguien lanza un agujero negro en tu dirección, no olvides guardar la distancia. Ok, pues literalmente lo que es un agujero negro te succiona hacia el centro, ¿no? Es como el ataque de Darkrai, ¿no? Ándale, sí. Ah, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. Luego, ese mismo día, nueva música, que es de Splatoon. Ah, y bueno, la verdad es que no está tanto como para pelear, pero sí siento que va muy bien con el escenario de Splatoon que está ahí. O sea, sí es un poco alegre. Sí, pues es la idea, que queden con el escenario. Uh-huh, exactamente. Sí, como Splatoon es un juego muy colorido, pues tiene que estar alegre, sí o sí. Pues bueno, luego sigue día miércoles, Bomberman. Bomberman se ha añadido como un ayudante, como un assist trophy. Uh-huh. El dolor de muchos. Así es, lástima, ya no saldrá como personaje, eso ya prácticamente lo garantiza. El dolor de muchos, pero la esperanza de otros. ¿Alguna vez ha salido algún asistente que luego se convirtiera en personaje? Daisy no, Daisy no era asistente en el pasado. ¿Ah, sí? Me acuerdo de Waluigi. Waluigi siempre ha estado como asistente. Sí, Waluigi siempre ha sido asistente. Pero no me acuerdo quién más. Ridley nunca ha sido asistente, siempre fue boss de escenario. De escenario. Pues de hecho, quién sabe. Grom también era asistente y ni se asomó. Lin también, y tampoco se asomó. Pues bueno, lo que hace Bormon es básicamente deja sus bombitas. Y pues parpadean, y ya cuando explota, si hay otra bomba cerca, explota también luego, porque le da. Y sus explosiones son como que en forma de cruz. Sí, pues igual, pídalo el juego. Y bueno, también tiene otra bomba diferente, aquí la estoy mostrando. No sé si esa es de tiempo o si tiene algún sensor y que nada más cuando alguien se le acerca, explota. Creo que esa es la bomba que tú puedes detonar. Creo. Ah, ok, entonces ahí la detona Bomberman o su usuario. Pues igual y si él la pone, la detonas tú. O sea, tú le picarás, no sé, algún botón para que detone. Estaría interesante eso. Pero supongo que nada más pondría una Bomberman y él elija de dónde ponerla. Sí, supongo. Yo creo que sí. Sí, pues sí, estaría interesante esa mecánica de que el personaje que sacó Bomberman pudiera detonarla. Y que no nada más sea de que, ah, sí, cuando Bomberman quiera. Sí. Pero ya te diré qué bomba es. Le pregunto a un amigo que sí quería ver a Bomberman. Él debe de saber. Va que va. Pues ya sabremos exactamente qué hace. También, igual, si alguien que está viendo el video sabe exactamente cuál es, igual puede poner en los comentarios. Luego seguimos el mismo día. Link. El tráiler de Link. Básicamente ya con sus nuevos movimientos.
Creo que los únicos movimientos nuevos son la bomba, que ahora la puedes detonar a tu gusto, uh-huh, cuando tú quieras. Y las flechas, ¿no? Que creo que ahora puedes recoger las... Que lanzas dos y puedes recoger una. Uh-huh. Sí, pues eso se ve interesante. Aunque siento que dejaron un poco de las habilidades que pudieron poner de Breath of the Wild. Porque sí, las habilidades de los campeones, o sea, por ejemplo, la de... El ataque hacia arriba y B pudo haber sido el del campeón de aire. O sea, que sacara su paracaídas y que lo impulsara el aire. Ah, ya. En lugar de que fuera su mismo... ¿Cómo se llama? El mismo pasado. Sí, el mismo, o sea, de siempre. El mismo movimiento la vez pasada. Su sí, guía. El spin attack. Sí, ándale. Sí, en lugar del de siempre, ya... Es como que, bueno, pues ya lo cambiamos para que así los demás Links tengan los otros movimientos, básicamente. Porque ahora que ya tenemos tres Links, tres encarnaciones de Links, es como que, pues, ¿para qué quieres tener el mismo movimiento tres veces? Sí, eso sí. Igual sí lo desaprovecharon bastante. Sí, la verdad que sí, ahí pudieron haberle metido otras cositas. Igual creo que el Final Smash, le quitaron el Final Smash a Zelda y se lo pusieron a Link. Básicamente. Pero bueno, para los que quieran... Básicamente, los que quieran el Link antiguo lo tendrán en Young Link. Young Link ahora va a ser el antiguo Link. Ahora sí, vámonos a jueves. Ice Climbers. El regreso de los Ice Climbers. Así es. Después de 10 años. 10 años de ausencia. Bueno, pues nada más un Smash, ¿no? Sí, pero bueno, pues 10 años escuché así de que, oh, mucho tiempo. Ya sé. Pero sí, nada más. Nada más no estuvieron en el 4 por culpa del 3DS. Exactamente. Pues no los soportaba. Y pues decidieron pues sacarlos, echarles la cabeza y adiós. Así es. Que de hecho, si este título no hubiese traído... O sea, no hubiera sido de que una versión Ultimate con todos los anteriores... los Ice Climbers ya estaban en la cabeza de todos. De que no, pues si por esta razón no estuvieron antes, en este no hay limitantes. Ajá, exactamente, digo, ya aquí no había limitantes para nada, o sea, aquí ya tenía que salir sí o sí. Sí, era bastante, no tan obvio, porque igual y sí los volvieron a mochar la cabeza, pero ya era como un personaje que se esperaba. Y bueno, creo que de cambios no tuvo ninguno, creo que además no, su final Smash, ahora el Iceberg gira, Momo y Lala creo que se llaman, se suben al Pteroláctido y ya, es la única diferencia. ¿Sale ahí en su video? Sí, sale en el video. Ahora déjame mostrarlo. Ah, ya, sí. Hombre, las nuevas Final están tan bellas. Sí, las nuevas Final sí se esmeraron mucho para... como para ponerlas más animadas, ¿no? Sí, aparte hacerlas rápidas. Uh-huh, exactamente. Eso es lo que está más chido, que son ya... Todas las Final son en corto. Uh-huh. Supongo que ya no va a haber alguna de que ponga un... como un corto, como el de Captain Falcon... De que al que le pegabas se ponía la animación de que te atropellaba y todo eso. Supongo que ya ahora ya no va a hacer eso. No, ya no. Ya es directamente sale la cara, así como en los Fire Emblem. Y ya directo a la final. Sí. Porque se me hace que ya o caes en la final o te avienta antes. Y ya es directo totalmente. Sí, eso es lo bueno. Es para no interrumpir la batalla, pues. Sí, es para... Pues sí, para hacerlas más dinámicas y... Creo que ninguna final dura más de 10 segundos. Exactamente. En lugar de que te estés escondiendo durante un minuto entero, ya es de que hable. Ya nada más te escondes 10 segunditos. Exactamente. Pues bueno, a ver, creo que sí, ya con eso terminamos con las 2 semanas. Ya esto es de la siguiente. Sí, ya es 24, ya estamos en domingo. Sí. No, y 25, mira, sí. Pero sí. Eso ya es... Ah, de hecho algo que también quería mencionar es que, si se fijan, terminamos en jueves y luego el siguiente ya empieza domingo. Esto es porque en Japón, pues obviamente, salen exactamente al mismo tiempo. Entonces, en Japón, el jueves en realidad era viernes y lo que sale el domingo en realidad salió el lunes para ellos. Pues bueno, esas son todas las noticias por estas 2 semanas. Como dijimos, las siguientes noticias de la siguiente semana va a estar en el canal de JJ, así que estaré dejando su link en la descripción del video. Y es un link para mi canal, para que ahí vayan y cada semana ya sepan. Pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Recuerden darle like al video
y no olviden suscribirse al canal, así como ir al canal de JJ para no perderse de la siguiente semana, o en 2 semanas también nos podemos volver a ver aquí. Nos vemos en la próxima. Bye.